Pequeños y pequeñas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Se acerca el 11 del 11 de AliExpress y por Instagram me pidieron que les hiciera un vídeo de recomendaciones. Es una lista muy grande y me ha costado mucho porque son muchos años comprando y hay muchas cosas que recomiendo. Es más, van a ver cosas que ya les he recomendado en otros vídeos, pero es que realmente se las recomiendo muchísimo, muchísimo y no las podía quitar de esa lista porque es que necesitaba que estuvieran en este vídeo. Hay cosas que no, que son nuevas y que se las voy a recomendar, y se las he recomendado en Instagram, que si no me sigues, muy mal por tu parte, porque ahí pues recomiendo muchas cosas, estoy más activa, estoy haciendo videitos para Instagram TV de maquillajes y tal, por si les interesa. Antes de empezar con el vídeo, les voy a dejar todos los links en la cajita de información. Los precios que van a ver no están rebajados, con lo cual yo les recomiendo que si les gusta algo lo guarden en el carrito. Y muy importante que se fijen muy bien días antes de si han subido el precio o no, porque muchos vendedores lo que hacen es días anteriores del 11 del 11 subir el precio y el 11 del 11 te lo ponen al precio al que estaba antes de que lo subieran. Son un poco ahí, te la intentan meter un poco. Voy a empezar por lo más random y en primer lugar lo que les recomiendo que compren en AliExpress son termos para el café, té, bebidas calientes en general. El pobre este está ya súper destrozado porque es que me lo llevo a todos lados. Me lo llevo a clase, me lo llevo al parque cuando saco a Teddy a Wolf, me lo llevo a todos lados. Esto viene conmigo siempre. Está muy bien de precios porque en tienda física, en plan, por ejemplo, Starbucks, bueno, y en otros sitios en los que yo lo he visto, valen más de 20 euros. Y en AliExpress te los encuentras por menos de 10 euros. Y realmente son termos que tengan este sistema de aquí, en plan esta boquilla y esto de aquí. No se derrama el café, o sea, tú lo puedes agitar que no se derraman los que tienen este sistema. Además tiene como una esto de seguridad que si lo subes, no, por más que apretes, no se abre. Ya cuando lo bajas, se abre. Entonces tiene ese sistema de seguridad. Hay algunos que lo tienen un botoncito por aquí. Bueno, en fin, yo les voy a dejar un par de links en la cajita de información. Y de verdad, se los recomiendo muchísimo. Aguantan el calor una barbaridad de horas. Yo lo he puesto en plan por la tardecita y al día siguiente estaba tibio todavía. O sea, es una pasada. Así que se los recomiendo muchísimo. Los que tienen el sistema este que les digo de la boquilla con esta de aquí. De verdad, son una maravilla y no se derraman el café. El año pasado yo me pedí uno en negro y a mi amiga Virginia también le pedí otro en color turquesa y estamos súper mega encantadas. Lo que a mí se me perdió el negro y me tuve que pillar ese, era otro modelo, pero bueno, da igual, que me lío. El sistema que tiene que tener es el de la boquilla que les acabo de enseñar y de verdad no se derrama nada, nada, nada de lo que tenga dentro. Yo lo pongo en la mochila tirado con todas las cosas y no se derrama absolutamente nada. El siguiente random que les voy a recomendar, y esto sí que se los he recomendado pero un millón y medio de veces, son chapitas, estas chapitas para perros, gatos, amigos peludos o sin pelos que tengan en casa. Están súper mega hiper bien de precio, creo que no superan ni, o sea, sin estar rebajados no superan los 2,50 euros el pack de dos chapitas grabadas por delante y por detrás. Yo por delante les tengo puesto el nombre con un perrito grabado, el símbolo de que es un macho, una huellita, y por detrás mi número de teléfono. El vendedor tiene varios modelos que en el anuncio les explica cómo enviárselo, porque le tienen que enviar un mensaje una vez hagan el pedido y ahí les explican súper bien. Pueden elegir varios colores, una chapita de un color, otra de otro. Yo les voy a pillar otras porque estas ya están como de gastadillas, porque Teddy Wolf son muy brutos jugando y las destrozan, así que siempre intento tener alguna de repuesto por si acaso. Pero de verdad súper mega hiper recomendadas, porque es que una chapita así grabada por delante y por detrás, una mínimo, mínimo, mínimo 5 euros. Y te estoy hablando de dos grabadas por delante y por detrás a menos de 2,50 euros sin rebajar. O sea, no te digo más, no, no,
Una de las cosas que yo siempre suelo comprar el 11 del 11 son carcasas para el portátil. Bueno, esta es solo la parte de arriba. La parte de abajo de estas siempre se me rompen, con lo cual casi todos los años me tengo que pillar una, pero normalmente suele venir la parte de arriba, de abajo, y muchas veces te trae un protector de pantalla y un protector de teclado. Como les digo, yo tengo esta, la primera que yo me compré fue solo en azul, luego otra, no, y luego fue esta, otra como del universo y tal, que esa se me destrozó por completo porque se suelen pelar. Y la que tengo ahora puesta es esta de cuero, que tiene aquí para tú engancharlo como si fuera ahí un librito. Y cuando lo abres, pues tiene esto que protege el ordenador. Esto lo tengo desde hace un montón de tiempo, al igual que el protector de pantalla. Está hecho una porquería porque lo tengo desde hace ya bastante tiempo, pero oye, ahí resiste, que es lo importante. Y este me tocó en un freebie, así que genial, pero más o menos ronda el mismo precio. Igual, les voy a dejar varios links en la cajita de información, pero yo sí es algo que solía comprar el 11 del 11 casi todos los años, como les digo, hasta que me tocó este, y pues es más resistente que esto de aquí. Otra cosa que les he recomendado 1.458.000 millones de veces, que yo lo compro tanto en el 11 del 11 como fuera del 11 del 11, según si veo una que me gusta, pues la pillo, son fundas para el móvil. A mí me gustan de estas grandes que ocupan todo el móvil y están súper bien protegidas. Entonces pues tengo esta, que es la que actualmente tengo en el móvil, y luego tengo estas que son para el iPhone 6, que ya no es el que tengo, pero mi idea es utilizarlas para decorar la habitación. No sé dónde la voy a poner porque no me caben más cosas, pero mi idea es esa. También tengo una de la imitación de Chanel, que es la de la cajetilla de tabaco, lo que no la cogí, fallo mío. También voy a ver si les puedo dejar algún link en el anuncio. No van a ver que sea de Chanel, no van a ver el logo, pero una vez les llega, sí lo tiene. También lo que pueden hacer es pedirle al vendedor que les envíe una foto para saber cómo es el producto, y ya está, sin ningún problema. Pero yo siempre las he pedido así, que no salen el logo, y luego cuando te llegan vienen con el logo de Chanel, no sé qué, no sé cuánto. Y ya se la he pedido en varias ocasiones, ¿eh? En plan, tengo como dos o tres de repuesto porque me gusta muchísimo, y cada vez que la llevo alguien me pregunta sobre esa funda. Pasando a ropa, voy a dejar maquillaje y demás al final porque es donde más tengo, donde más me costó elegir. No he comprado demasiadas cosas de ropa, pero sí que he comprado alguna que otra desilusión que no se la voy a enseñar, pero sí les voy a enseñar lo que realmente me ha llegado y es de una calidad buenísima. En primer lugar, la camiseta que llevo puesta, que me llegó hace como un mes aproximadamente, que es del grupo Bring Me The Horizon. A mí me gusta muchísimo el grupo, no me gustan todas sus canciones, pero sí la gran mayoría, y cuando la vi, yo la vi primero en rosa, que también le voy a dejar el link, y dije, no, la tela de la camiseta es algodón, ¿sabes? No es de esa tela licra mala que no transpira, que es horrible, no, no, es algodón, la calidad es buenísima. Otra camiseta que la calidad es 10, no, 100, que es esta de Queen. La tela de algodón, buenísima. La impresión, o sea, es diferente a esta porque esta se nota que es la típica impresión de, no sé cómo explicarle, pero que se la ponen encima, pero esta es como si viniera en la camiseta. No sé, es muy raro, no sé si se lo van a poder apreciar ahí. Bueno, está llena de pelo porque es Teddy Wolf. Es como si, ¿ven? Brutal, brutal, brutal. Y la otra que les voy a recomendar, que también es una calidad brutal, es esta de aquí, que es que esto me representa, así estoy yo la mayoría del tiempo. Es esta de aquí, la impresión, como pueden ver, es como la de esta camiseta, que es como si la hubieran puesto encima. No es como la de Queen, que es como si fuera la propia camiseta. O sea, tengo otras dos camisetas que también me he pedido, pero que no, no. La calidad es malísima y
No, pero estas tres, la verdad que la calidad, o sea, me dejó con la, o sea, la mandíbula me llegaba al infierno. Por último, en cuanto a ropa, este mono, que me lo pedí para veranito y me encanta. Es súper, súper, súper cómodo, súper fresquito. Yo me pedí la talla M por el tema de que soy bastante alta. Quería que se me viera el culillo. Pero con el tema de que se anuda, tú lo puedes ajustar, con lo cual me hubiera pedido mi talla, la S, y me hubiera quedado bien porque yo lo podría haber ajustado. Pero bueno, queda bastante fresquito. Para verano es ideal, tanto así solo como crop top o una camiseta por debajo. Luego en invierno te pones unas medias, unas botas, un crop top o una camiseta manga larga, una chupa, no sé. Yo le veo un montón de salidas, tanto para invierno como para verano, para todas las temporadas. Y es que queda súper chulo puesto, a mí me encanta, de verdad. Accesorios que yo, todos los accesorios los compro en AliExpress, tanto chokers, anillos, pendientes, todo lo compro en AliExpress. Lo que eso sí, los pendientes que les voy a recomendar son estos, que ya se los he recomendado un montón de veces, que son del sistema este que se abren así y se cierra y luego tiene una bolita ahí. Pues de este tengo el que tiene la bolita. Esperen que me lo pongo. El mismo de la bolita, pero que tiene varias argollitas. Luego tengo estos que son más pequeñitos y son una calavera. Y luego tengo los mismos que de la calavera, pero una serpiente que está ahí colgando. Y son todos el mismo sistema de abrir y cerrar. Súper fáciles de poner. Yo he estado bastante tiempo con estos puestos. En plan, he estado meses con ellos puestos, duchándome, poniéndome colonia. Todo el día con ellos, durmiendo con ellos. Y no se me han puesto feos. Y no les he puesto nada. Ni esmalte de uñas, ni laca. Nada, nada, nada. O sea, y no me han hecho nada de reacción. Porque a mí últimamente, bueno, desde hace un par de años hasta ahora, los que son de bisutería, no sé, como que me hacen daño. Pero estos de aquí, de este sistema, creo que es que ponía que eran como de titanio. No sé, algo de eso. O tema anillos, a mí los que me gustan son pues los que son así bastante grandes, que ya les he enseñado unos cuantos. Les voy a poner fotos por la pantalla que se los subí al 21 Buttons, de todos los que yo tengo en plan así grandes. Pero en general, todos los anillos de AliExpress. Tú le pones una capita de esmalte de uñas, transparente, y dura muchísimo. Luego chokers, que también. Todos mis chokers, bueno, todos no, porque hay algunos que yo he hecho, con lo cual no todos son de AliExpress, pero la gran mayoría sí que lo son. Y tampoco es plan de enseñarles aquí todos los que tengo, porque si no, es que sería un vídeo de 2 horas y tampoco es plan. Entonces, les voy a dejar unos cuantos links en la cajita de información de mis favoritos, como por ejemplo de estos que me encanta. Luego también de cadenas, luego los típicos que son más pegaditos, no sé. Yo es que tengo un popurrí de distintos chokers, de imperdibles, no sé, chokers en general. A los que son así de cadena, yo lo que suelo hacer, en vez de ponerle esmalte de uñas transparentes, lo que hago es ponerle laca para que aguanten más tiempo. Y la verdad es que no se me han puesto feos y me los pongo muchísimo. Así que yo les dejo el tip ahí. Belleza, maquillaje y demás, que tengo un montón de cosas por enseñarles. Bueno, en primer lugar, como no, enseñarles mis tiras de la nariz favoritas para los puntos negros, que ya se los he enseñado 1,5 millones de veces, que son estas de aquí, las blancas que vienen en un pack de 10. Yo tengo. Tengo un montón porque voy pidiendo, porque lo uso para mi madre, para mí, a Virginia también le he pedido, y es que son una maravilla de. O sea, para mí es lo mejor que me ha funcionado para quitarme los puntos negros de la nariz, y también me lo suelo poner en la barbilla, y de verdad que quita hasta.
hasta lo que no tiene. De verdad, las blancas, las negras no las he probado y no les puedo decir. Y ya les dije que yo este no se lo iba a enseñar más en los hauls de AliExpress, porque era siempre enseñarle lo mismo y no era plan, pero yo las sigo pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo. Y también lo que utilizo desde hace un montón de años para los puntos negros, que también se los he recomendado 1,5 millones de veces, es esta arma de tortura, que por una parte tiene como una argollita y por la otra parte tiene como un pinchito. Les voy a dejar el link de un set que viene con un estuche y vienen un montón de diseños, que yo lo tengo en mi carrito porque tiene muy buena pinta y está a muy buen precio. Y yo esto lo que hago es cada vez que salgo de la ducha, como mantenimiento, porque esto yo no me lo pongo todos los días, sino a lo mejor una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, depende. Y esto lo utilizo a modo de mantenimiento. Cada vez que salgo de la ducha, lo que hago es mirarme al espejo y si veo algún punto negro, pues solo es poner el punto negro en el centro del círculo y apretar. O lo que yo también hago para abarcar más y estar menos tiempo de estar ahí uno por uno, es coger y poner y arrastrar, poner y arrastrar. Y de verdad que quita, de verdad, es más higiénico que el estar ahí con los dedos. Eso sí, cada vez que lo utilizo, luego le paso un poco de alcohol para desinfectar y todo este tipo de cosas, y tengo un montón, o sea, tengo en mi tocador de maquillaje, tengo en el baño, tengo no sé qué. Cada vez que voy al baño es en plan de me miro en el espejo, lo pillo y como que es un vicio, de verdad, es un vicio. Otra cosa que yo compro mucho en AliExpress, pestañas postizas. De esto no me voy a detener mucho porque que enseñarles todo esto uno por uno, pues la verdad que como no nos va a rentar en tiempo. Entonces les dejo los links de mis favoritas, y es que soy muy fanática, muy fan de comprar las pestañas postizas en AliExpress, de estas que vienen 7, 5 pares y están como a 2 euros, 3 euros, merece mucho la pena. Más dramáticas, menos dramáticas, más abiertas, menos abiertas, con más pelo, con menos pelo, más corto, más largo, una maravilla. Y con el pegamento de Catrice tengo una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, sino 6 sombras de la marca Foera. Tengo tanto de las que son metálicas como de las que son mate. De las mates tengo 2 y el resto son metálicas. Y es que son increíblemente buenas, pigmentan muchísimo y de verdad tienen unos colores súper mega hiper bonitos. Así que yo les voy a dejar una foto por la pantalla de los swatches, que se los subí al 21 Buttons, y que son una maravilla porque pigmentan un montón, de verdad, o sea, pigmentan una pasada, pigmentos. Yo tengo este de la marca Focalure, que es el tono que a mí me encanta, que lo tiene la paleta de Wet n Wild, esta que es así como tornasolado, como verde pero rojizo, es este de aquí en el tono 11, Blue Brown, y es increíblemente precioso. Luego tengo este de la marca Foera, que es en el tono 302 Velvet. Es como un color óxido, no sé muy bien cómo definirlo. Este de la marca UCANBY, que es el Aurora. Y este es como un tornasolado azul, violeta, precioso. Yo los utilizo tanto solos como para ponerlo encima de alguna sombra mate y le da como un aspecto diferente, no sé, un brillito así que cuando te da la luz se ve ese destello, ese dúo cromático que tienen por lo menos estos dos. Y se ven, o sea, brutales, o sea, se ven súper mega hiper bonitos. Lo suelo aplicar con el dedo, en plan así, cuando es más a lo grande, y cuando quiero que sea más detallado con pincel y sin prebase y sin nada, o sea, lo que suelo utilizar para ponerlas encima de las sombras, en el lagrimal, es esta paletita, que son todos iluminadores, azul, rosados, que son una fantasía, o sea, es que no lo van a ver. Pero yo le voy a poner swatches, no se preocupen, no se ve. Pero yo le voy a poner swatches para que... Y esto lo pones encima de una sombra y queda
precioso y vale 1 euro. Sí que es verdad que el packaging es una mierda, porque es una caca. Pero lo que es el producto y para ponerlo encima de las sombras o en el lagrimal, queda súper mega hiper bonito. Yo hay veces que no me apetece maquillarme y lo que hago es hacerme el eyeliner y ponerme algún tono de estos en el lagrimal y da un toquecito así diferente, muy chulo. Y la paleta que les tengo que recomendar por excelencia, y mira que tengo otras, pero realmente la que les recomiendo es esta de aquí. La de Beauty Glaze Giorgio Smith, bueno, la de 63 colores, que es esta maravilla de aquí. Espérate, porque cogerla es un poco complicado. Es esta maravilla de aquí. Yo el maquillaje que llevo puesto me la he hecho solo con esta paleta. Y como pueden ver, pigmenta un montón. No me he puesto prebase, así que imagínense con una prebase. Es que pigmenta muchísimo. Y tiene tonos cálidos, tonos fríos, luego colores así. Colorinchis para ponerte tú a jugar, para darle ese toquecillo de color. Y todas pigmentan muchísimo. Tiene de brilli-brilli, mate. De verdad que se las recomiendo al 100%. De verdad, o sea, es una paleta que me vale creo que 9, 10 euros y vienen 63 colores y todos, absolutamente todos, pigmentan de una forma brutal. O sea, es que con esta paleta no necesitas otra. Que sí, que luego ves una y te dices, ¡ay, la quiero! Pero realmente con esta ya tendría suficiente. ¿Qué pasa? Que somos unas ansias. Porque si estás viendo este vídeo es que eres una ansias como yo. Pero bueno, recomendadísimo. Esponjitas de maquillaje. Obviamente la de O2. Se las tengo que recomendar sí o sí, porque es una esponjita que es súper mega hiper suave, difumina el maquillaje súper bien, se lava súper fácil, es una maravilla. Es más, a Teddy Awards también les encanta porque me tengo que comprar cada 2x3 porque uno de los dos se las come. Entonces, pues tengo que estar comprando y escondiendo. Y luego, desde la marca, me hicieron llegar algunos de sus productos que yo elegí. Y elegí este que, bueno, viene en formato así. Lo que ahora no cabe porque esta está mojada, que es la que utilicé para maquillarme. Pero viene así, en una cajita, en forma de corazón. Y viene con un lacito negro. Y la diferencia que tienen de la de O2, la básica, a esta es la forma, que esta tiene aquí el corte biselado y esta es una forma de gota, súper suave. Esta está húmeda y esta está completamente seca. Y es que miren, o sea, y es que es súper suave, de verdad, es que esto es una nube. Un trocito de nube en la mano, difumina el producto súper bien, también son súper fáciles de lavar y para un regalito en plan para Navidad, para regalarle a alguien así que le guste el maquillaje y tal, tú le regalas esto así con su lacito negro. Y oye, queda de bien. Y como les digo, difumina el producto muy bien, se lavan súper bien, aunque las dejes ahí una semana, ¿sabes? Después de utilizarla y no la hayas lavado, se limpian súper bien. A diferencia de la Real Techniques, que yo tengo una de Real Techniques. Y como no la lave, después de usarla, quitarle la mierda de la base de maquillaje, me cuesta ahí la vida entera. En cambio esta, le paso un poquito así, tal, no sé qué, y en un segundo están limpias. A ver, brochas. Es que podría recomendarles. Es que, sí, tengo muchas, tengo un problema, ¿vale? Lo sé, pero realmente las utilizo todas. Les voy a dejar links a las que más me gustan a mí, como por ejemplo las que son imitación a las de Real Techniques. Esta es original de la de Real Techniques y esta es un clon de Real Techniques y te puedo decir que no noto diferencia, o sea, no noto absolutamente ninguna diferencia de la original a la imitación, o sea, es brutal. Luego también tengo para el contorno,
Luego, pues, no sé, yo les voy a dejar un par de links, tanto de individuales que le compré a Virginia el año pasado, el 11 del 11, y está súper mega hiper encantada. También de rostro y ojos, por si ustedes no tienen, pues para que tengan la opción, porque los que le pedí a Virginia solo eran de ojos. Así que yo les voy a dejar varios links para que ustedes lo miren y el que más les mole, pues se lo guardan. Este iluminador, que también se los he recomendado mucho, 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 mucho. Es que se me rompió, de tanto usarlo, se me rompió la tapa. Le regalé una a Virginia, es de la marca de, bueno, de AliExpress, de Miss Rose. Y yo tengo el 01, es el que llevo yo aplicado ahora mismo. No sé si se va a notar porque la luz se come un montón el este, pero pigmenta muchísimo y da un tono súper mega hiper bonito. Hay en más tonos, por si les interesa. Hay en diferentes tonalidades, más oscuritos, menos oscuritos. No sé, está muy muy bien y vale un euro con poco. Que no te gustan los iluminadores en polvo, sino que te gustan más en crema, porque tal, no sé qué. Este. Ay, es que yo lo tengo hecho una porquería también ya, pero este. Iba a hacerme el swatch, pero prefiero hacerles el clip para que lo vean en todo su esplendor. Es una maravilla. Yo tengo el tono 02 y también le regalé una a Virginia de lo que me gustaba. Le dije, tía, es que tienes que probarlo. Y es un producto que, aunque te lo pongas, no te quita la base. Ni se queda raro, graso, feo. No, no, queda súper bonito y da una luz. De verdad, da una luz, es que es súper bonito, de verdad, y también súper mega hiper barato. Venga, dos productos más y ya terminamos. Siento que voy muy rápido, pero es que son muchas cosas y como me ponga realmente a describirles una por una, en plan así y tal, como que el vídeo se va a hacer muy largo y luego no me lo van a ver. Los polvos de Ben Nye, los Banana, yo los tengo desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y tengo depotados en otra cosita que me es más fácil coger lo que queda aquí porque viene pues tal que así. Entonces me es más fácil con el otro, la otra cosita, así que lo depoté. Pero que vamos, que lo utilizo para sellar el corrector, la frente, un poco la nariz, barbilla. Zonas más problemáticas y para darles un poquito más de vida. Y es un polvo tan finito. Es que es una maravilla utilizarlo porque son tan tan finos, tan que te dejan la piel tan tan bonita, de verdad. O sea, yo no sé cómo serán los originales, pero esto y cunde muchísimo. Ustedes lo ven y dicen, ay, qué poquito, tal, pero es que yo lo tengo desde hace muchísimo tiempo y cunden un montón, de verdad, un montón. Y por último, que esto me llegó hace un mes aproximadamente, es la base IT Cosmetics, bueno, la CC Cream, la Oil Free Matte. Es la que tengo aplicada ahora mismo en el rostro y tengo que decir que tengo bastantes granitos, cicatrices, en plan, porque justamente hoy, ahora, me acaba de bajar la regla. Información innecesaria, sí, pero cada vez que me baja la regla pues tengo algún que otro granito con el tema del examen de las oposiciones, pues el estrés y tal, el estar en mi casa estudiando, no llevar esa rutina, pues tengo algún que otro granito y los cubre súper bien. O sea, tiene una cobertura que yo cuando lo utilicé, que yo lo pedí en plan de, ay mira, voy a probarla. Y cuando la utilicé me quedé flipando porque además no tengo ningún tipo de prebase. Y normalmente cuando yo me pongo una base sin prebase se me marcan los poros. Porque obviamente tengo poros en esta parte de aquí y se me marcan. Entonces me pongo una prebase para que se noten lo menos posible. Y con esto les puedo decir que no se me marcan los poros. No sé qué tiene, pero no se me marcan los poros y deja la piel súper mega hiper bonita y cunde un montón. No sé cómo será la original, creo que la original vale como 20, 20 y algo euros y esto cuesta pues una cuarta parte de lo que vale la original y viene con un dispensador. Eso sí, solo hay dos tonos, el light y el medium. Yo me cogí el medium y clavado, o sea, clavadísimo, mi tono perfecto. Y
También hay otra para pieles secas, que también les voy a dejar el link en la cajita de información. Esa sí que no sé cómo va, pero bueno, por si quieren probar. Pero de verdad que esta, la CC Cream esta, y hay un corrector. Bueno, en verdad está como toda la línea de It Cosmetics en AliExpress, porque están también los polvos, otra base de maquillaje, el corrector, y es como ganas de probarlo a un nivel muy elevado, muy 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 elevado. Pero de verdad, esto fue todo un descubrimiento, es que deja la piel súper bonita. Y nada, eso ha sido todo, espero que no sea un vídeo muy largo, pero que aún así les haya servido para pillar ideas, cosas que les mole y que las puedan pedir. Dejen en los comentarios cosas que ustedes recomienden comprar el 11 del 11 y así nos ayudamos y nos ansiamos entre todas. Y nada, que me sigan en mis redes sociales, porque yo les pongo muchas cosas por Instagram y en el 21 Buttons les pongo un montón de cosas. Todas estas cosas ya están puestas en el 21 Buttons desde hace ya mucho tiempo, y otras más que realmente podría haberlas añadido, pero es que si no, como les digo, va a ser un vídeo enorme y se sale del presupuesto, porque es un poquito más, bastante más de los 10 euros. Y entonces yo me puse como eso, 10 euros y hay alguna cosilla que otra que pasa, pero bueno, en fin, que me estoy enrollando para la despedida. Nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Yo les mando un beso enorme y nada, adiós.